Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, everybody. How are you today? I'm fine. Good, good. How was your day? ¿Qué les pregunto ahí? How was your day? ¿Cómo estuvo su día? Yes. Kelly, how was your day, Kelly? I am fine. Good, very good. Manuela Garcia, how was your day, Manuel? Very fine. Good. Noemi Valladares, how was your day? Very good. Fine. Good. Marley Beltran, how was your day, Marley? Vladimir Martinez, how was your day? Fine, thank you, teacher. Very good. Carla Michelle, I'm how fine. Was your day? I'm fine, teacher. And you? Very good. Very good. Nice. Thank you. ¿Cuál es el nombre del que aparece usuario de Zoom? What's the person's name? Es mío. Ahorita estoy en el teléfono. Yo voy a pasar a la computadora, teacher. Okay. All right, let's begin. Let's begin. Okay, so what's today's date? What's today's date? What's today's date, Idalia? Idalia, Idalia. February. Uh-huh. Idalia, can you hear me? Can you hear me, Dalia? Hola. Hello. Can you hear me? Can you hear me? My God. Okay, anybody, what's today's date? February 16, class? 16. February 16 of the 2022. Exactly. February 16, 2022. How do you say ayer in English? Yesterday. How do you say how do you say anteayer in English? Te lo voy a poner ahí. Se dice the day before yesterday. The translation is literal. The day before yesterday. The day before yesterday. Yesterday. Okay, so how do you say mañana? Tomorrow. 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 How do you say pasado mañana? The day after tomorrow. Exactly. The day after tomorrow. Exactly. So if today is Wednesday, what was yesterday? Wednesday. If today is Wednesday, what was yesterday? Tuesday. Good. If today is Wednesday, what's tomorrow? Thursday. Thursday. If today is Wednesday, what is the day after tomorrow? Uh-huh. What's the day after tomorrow? Friday. 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 What was the day before yesterday? Huh? ¿Puedes repetir la pregunta, perdón? If today is Wednesday, what was the day before yesterday? Wednesday. If today is Wednesday, what was the day before yesterday? And Wednesday. Monday. Monday. Ah, okay.
If today is Wednesday, what was the day before yesterday? Monday. Exacto. Si es miércoles, ¿qué día fue anteayer? Y acuérdense, dice anteayer, no antier. Antier does not exist. Antier is Salvadorian. Tiene que decir anteayer. Para cuando usted vaya a México, a Nicaragua, a Costa Rica, diga anteayer. Let's begin. It's good to see you again. It's good to have you back. It's good that God is giving us another day of life. Es bueno que Dios nos esté dando un día más de vida. Anyways, do you pray? Aquí, yes, aquí. I am. Do you pray? ¿Qué digo ahí? Sí, oramos. Sí, oramos. Ajá. So, le estoy preguntando con do, ¿cómo tiene que responder? Do you pray? Yes, yes, I do. Yes, I do. Exactly. O usted dice, when I remember. Yo trato de darle a Dios gracias todos los días, pero hay veces que se me olvida. So, when I remember, I do. Anyways. Okay, so let's talk about yesterday. What topics did we cover yesterday? What topics did we cover yesterday? ¿Qué les pregunto ahí? ¿Qué imagen? ¿Qué temas? ¿Qué temas vimos ayer? Ayer. ¿Qué temas vimos ayer? Exactly. What topics did we cover yesterday? Questions con you. Questions with? With you. Con... Only do? Yeah, only do, huh? Only do. Yes. Any questions about yesterday? Any questions about do and does so far? Recuerde que apenita estamos ni tan siquiera en la introducción del simple present. Questions or comments? ¿Qué le hacemos al verbo? Cuando estamos hablando de he, she, it, cuando la información es positiva. Le agregamos la agregamos S. Una S. Exactly. We add S to the verb. In some occasions, we don't put S. We put ES. ¿En qué circunstancias se le pone la ES? En not S. Mm-hmm. Yes. Cuando finalice con S, S, H, X o Z. Exactly. S, S, H, C, H, X, O, Z. Yes. Okay. Questions there, people. Questions or comments. So, fíjese bien. Aquí le voy a poner... positives. Usted pone el subject plus verb plus complement. Ahí está. Sea cual sea el pronombre personal o el sujeto. Entonces yo le digo, ¿cómo voy a decir? Yo vivo en San Salvador. How do you say that? Do you live in no, San pero Salvador? Positive, positive. I live in San Salvador. I es el sujeto, live es el verbo, in San Salvador is the complement. Y eso es esté hablando con cualquier pronombre personal. Ahora, si el subject es he, she, it, usted le debe de poner una S al verbo. Entonces usted va a decir, she runs every morning. She cooks delicious. He drives very fast. Cuando estamos hablando de he, she, it, you need to put S
to the verb. Tiene que ponerle S al verbo. Questions. For negatives. Le vamos a poner don't cuando es you, we, and they. Entonces le va a decir they don't know. They don't know. ¿Qué digo ahí? Ellos no. Ellos no sabían. No saben. ¿Sabían o saben? Saben. 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 Ellos no saben. Cuando estamos hablando de you, we, they. Y también I. Se me quedó el I. I, you, we, they. Usted agréguele ahí el I. Si es negativo, la segunda parte, negatives, you will say doesn't. ¿Con quién ocupamos doesn't? Con he, she, and it. For questions, usted va a ocupar do. No se ocupa doesn't cuando se habla de she, it y he. Ahí está escrito. Es lo último que escribí, Carla Michelle. ¿Lo ve? Can you see it? Yes. Ajá. Ahí dice negatives, doesn't. ¿Con quiénes? Con he, she, it. Is the information clear? Pero en ese caso el verbo se mantiene, ¿verdad? Exacto. Exactly. Solo cuando es afirmativo es que aplica la regla. Exactly. Only when the information is positive, solo cuando la información es positiva o afirmativa, usted le va a poner una S al verbo, ¿correcto? Yes. Questions. Questions, questions. No. Yo es que estaba hablando y el micrófono estaba apagado. Yeah. Este, ayer, por ejemplo, en las preguntas que estábamos haciendo, en el complemento le teníamos que agregar, por ejemplo, in company, aunque en lo que estaba en el paréntesis no estaba esa parte. No sé cómo explicarle. Enséñeme su libro. Era do you work company, tenía yo, pero teníamos que agregarle... Ah. Ajá, sí, 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 una preposición que era in a company. Sí. Le vuelvo a decir, el libro se diseñó y cuando ya se imprimió, se hizo un montón de horrores, incluyendo lo que está, la observación que está haciendo ahorita Gisela, que en el ejemplo de ayer no aparecía la preposición in. Y para hacer un básico uno, debería de haber estado, ¿cómo se llama?, incluido, pero cada vez de que el libro tenga observaciones, yo se lo voy a decir, please, y así como lo ha hecho Gisela, haga usted también las observaciones. Yep. Questions or comments. Entonces, para hacer preguntas, yo voy a ocupar do, ¿con qué pronombres? Con I, you, we, and they. Ejemplo. Do you dance? Do you dance? Y podemos hacer también questions ocupando does. ¿Con qué ocupamos does? Itch it. Itch it. Itch it. Ejemplos. Does she come for Christmas? Does she come for Christmas?
Y ahí está, mire. Questions, people. Does she come for? She come for Christmas. Questions. Teacher, ¿qué significa does? Does es el auxiliar que ocupamos para hacer preguntas con he, she, it. Entonces, ahí le acabo de poner un ejemplo. Por favor, léalo ahí en el chat. ¿Qué le escribí el ejemplo? Does she come for Christmas? ¿Qué les pregunto ahí? ¿Ella come en Navidad? No. ¿Ella vendrá en Navidad? ¿Viene ella en Navidad? ¿Viene ella en Navidad? Recuerde, el presente simple, estamos hablando de acciones que se dan todo el tiempo, de manera general. ¿Got it? So, y también, como auxiliar, esa es la función. Lo ocupamos para hacer preguntas con he, she, it. Pero como verbo irregular, significa hacer. Yo le puedo decir, she does many things. She does many things. ¿Qué le estoy diciendo ahí? She does many things. Many things. She does many things. Many things significa muchas cosas. Muchas cosas. Ella tiene muchas cosas. ¿Ella qué? Tiene muchas cosas. Ella hace muchas cosas. Volviendo a la pregunta que me hizo Carla Michelle, ¿qué significa does? Como verbo irregular, significa hacer. Como auxiliar, es el que ocupamos para hacer preguntas con he, she, it. Questions? No? Okay. So please go to page 24. Page 24. Ayala. Please. Okay. Do I get up early? Do you call other companies? Do they transport the product? Do we check the policies? Do I get up early? Me dice. Pero este creo que lo vimos ayer, didn't we? ¿Verdad que ya lo habíamos visto? Sí. Sí, se me hace familiar. ¿Dónde nos quedamos? 25. Okay. No sé si vamos a hacer la parte 6 de la 24. Ah, pero hicieron la parte 5. Sí, fue lo que íbamos a revisar prácticamente, y por eso le preguntaba de lo del complemento de las que estábamos haciendo ejercicio, y ya prácticamente es como que quedó de tarea. Yes. Sí, correcto. Yes, you're right. Okay, volunteer for number one. Thank you, son. Volunteer for number one. Do you work company? Do you work in a company? In a Haciendo company. La observación que hacía Gisela. Está incompleta la información con la que usted tenía que armar la pregunta. Do you work in a company? Okay. What's the answer? Teacher, sería in a company. Yep. Solamente in. No, in a company. Do you work in a company? ¿Qué compañía trabajas? No. Do you work in a company? Ya vamos a llegar. ¿En cuál compañía? ¿Cuándo trabajas?
Ajá, ¿trabajas en una compañía? Exactly. Do you work in a company? Yes, I do. What is number two? They check the product. Do they check the product? Do they check the product? What's the answer? No, they don't. No, they don't. No, they don't. Yeah. Number three. What is number three? Fíjese bien. Do we listen to the customers? Ajá. Listen to. Fíjese bien. Ahí faltaba también, ¿verdad? Exacto. Y fíjese bien la explicación que le voy a dar ahorita. El verbo listen toda la vida. Toda la vida va a ir acompañado de to. Cuando lo está ocupando. Como listen to music. Listen to music, exacto. Ok, what am I doing? Yo digo, you're listening to music. Cuando mi niña se va a la escuela, yo le digo, listen to your teacher. Listen to your teacher. ¿Qué le estoy diciendo ahí? Escucha a tu maestra. Ajá, que le haga caso a la maestra. Que le haga caso a la maestra. Que escuche a la maestra. Listen to your teacher. Ok. So, entonces, la número tres dice, do we listen to customers? ¿Qué dice ahí en español? Ajá. Customers son. Escuchamos a los clientes. Do we listen? Ustedes. Ustedes escuchan. What's we? Nosotros. Ajá. Nosotros escuchamos a nuestros clientes como. Ajá. Ellos una pregunta reflexiva. Ajá. Do we listen to customers? What's the answer? Yes, we do. Exactly. Yes, we do. Number four. ¿Compro yo material? Do I buy new material? Ajá. Do I buy new material? No, I don't. No, I don't. Very good. And what's number five? Milena and Pablo design logo. Yes. No, but what's the question? What's the question? Do Milena and Pablo design logo? Okay. En español. Okay. Si ellos crean. Diseñan. Diseñan, logo. Okay. Mire, y Milena y Pablo diseñan logos. ¿Debería de estar en plural? O si se queda en singular, tendría que poner a logo. Entonces usted puede decir, ¿do Milena and Pablo design logos? Or, ¿do Milena and Pablo design a logo? What's the answer? Yes, I do. Yes, they do. Exacto. Milena y Pablo, estamos hablando de otras dos personas donde usted no está incluido, entonces automáticamente se convierte en they. Very good. Okay, questions about the homework, people. Vamos a ver quién está hoy presente acá. Listen to your name, please. Alberto Vladimir. Present, teacher. Carla María Ramírez. Present. Catherine Alexandra. Catherine. Okay, absent. Damaris Cabrera. Present. Good. Samantha Sarabia. Here. Okay. Samantha Sarabia, usted se va a quedar hoy de 10 a 10 y 10, ¿oye? Okay. All right. Edwin Isaac Amaya. Present. Good. Emilia Hernández. Present. Good. Gisela Enríquez. Present. Good. Henry Ramírez. Present. Good.
Y Dalia Dueñas. Present. Good. Jennifer Herrera. Present. Ajá. Carla Michelle. Present, teacher. Kelly Díaz. Present. Good. Crisia Xiomara. Present, teacher. Good. Leiby Cruz. Okay, she's absent. Lilian Franco. Present. Good. Manuel García. Present. Mm-hmm. Margarita Rosemary. Present. Good. Marlee Beltrán. Marlee present. Beltrán. Good. Present. Okay. Mayra Valladares. Present. Good. Mónica Méndez Guardado. Mónica Méndez Guardado. Absent. Nelson Rivera. Present. Good. Rebeca Bonilla. Rebeca Bonilla. Absent. Stephanie Guadalupe. Present. Rebeca tenía problemas de internet. Oh, ok. Vamos a ponerle aquí. Ok. Yancy Dinora. Yancy. Ok, she's absent. ¿Alguien conoce a Mónica Marcela Méndez? No. No. Okay. No. All right. Good. Okay. So this is what we will do. Usted va a hacer tres preguntas que se las va a hacer a su compañero o compañera. Three questions. Pueden ser acerca de su vida, pueden ser acerca del trabajo, pueden ser acerca de la universidad, de lo que sea. Puede hacerle usted una pregunta relacionado a su hermano, a su hermana, a su papá, a su mamá. La idea es de que you practice, do and does. ¿Estamos bien? So, les voy a dar que 5 minutos para que haga las tres preguntas. En 5 minutos lo pongo a trabajar en pareja. Are the instructions clear? Yes. Yes. Go ahead, please.
Okay, you guys ready? Ready. Okay, so let's make the groups. Vamos a ver con quién les va a tocar trabajar. Give me a second. Create. All right, so let's go. Marley Beltrán. Beltrán Mejía. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ahí le envío un mensaje. Bien. Sí, perdón, tengo problemas. Ahorita reviso, deme un segundo. Sí, ahí le preguntaba por qué no ha estado participando. Sí he estado conectado, Lick, pero no me ha sido posible participar en los grupos. Solo ayer creo que sí estuve con una de las compañeras. ¿Y por qué no ha podido participar, Marley? Lo que pasa es que a veces estoy fuera, Lick. Por ejemplo, ahorita voy casi llegando. Ok. Va, entonces cuando llegue se incorpora a las actividades. De acuerdo. Ok, good.
Good evening. Good evening. How are you? Fine. Bye. Good. Any questions about the exercise? Yes. Is correct say do you have sisters? Yeah. Yes. Sure. Yep. Okay. Okay, let me visit another classroom. Okay. Okay. So, es un mes entero. Hi, teacher. Hello, how are you? Hi, teacher. Hi. Good. Do you have any questions about the exercise? No. No. Okay, los dos están haciéndolo muy bien. You guys are very sharp. ¿Saben lo que significa sharp? Sharp. No. No. Sharp like smart, intelligent. Sharp. Mm. So you are sharp. No, no, no sé, dice. ¿Sinónimo de su palabra? Smart. 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 You guys are smart. Como inteligente. Ah, okay. Okay. Yes. Okay. Okay. See you soon. Okay. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, ladies. How are you? Fine. Esa taller, yo siempre digo eso, pero siempre ando cansada. ¿El qué? Oh, fine. Fine. Yeah. How many hours do you work, Carla? How what? Many hours do you work? ¿Qué haces en tu trabajo? ¿A qué hora salgo? Listen carefully. How many hours do you work? ¿Cuánto tiempo trabajo? Yes. ¿Cuántas horas trabaja? Yes. No sé cómo decir. Vas y 9 horas. Son 9 horas. Okay. 8 hours. Okay. 8 hours. What about you, Krisha? How many hours do you work? 9 también. Okay, good. Nice. Any questions about the exercise? No question. Clear? No. Okay. Okay, good. Yes. Ya casi nos vamos al main session. Okay. All right.
All right. Questions or comments about the exercise you were doing? Sí, teacher, yo tengo una. Fíjese, teacher, este, nosotros preguntábamos que si a usted le gusta cocinar. Okay. Y entonces, do you cook? O es, do you to cook? Do you like to cook? Do you like to cook? Like es el verbo gustar. Entonces, ¿le gusta cocinar a usted? Do you like to cook? ¿Está claro? Teacher, y en el caso que sería, no sé si estaría bien estructurada, do you cook for dinner? Good. Do you cook for dinner? Yes. ¿Cocina usted para la cena? Yes. Okay. All right. Anybody else? Any other questions? Idalia, is it clear? Sí, con Henry estábamos ahí y él preguntaba eso. Yeah. Do you like to cook? Ajá. Yes, it's good. Esa duda. It's good. Okay, so let's continue. See this here. Teacher, si yo dijera tú trabajas en la cocina, sería do you work in the kitchen? Yes. Do you work in the kitchen? Exactly. Questions? No? La número dos lleva un poquito de tiempo. You will work. Let me see. Grupos de cuatro. I'll make groups of four. Entonces, Majo, usted va a decir, por ejemplo, Idalia, what do you do? Entonces, como es Idalia quien va a responder, en el número uno donde dice name, yo le voy a poner Idalia. Usted va a escribir una de las cosas que Idalia dice que hace diariamente. ¿Me explico? Va a ser una sola pregunta. Exacto. Una sola pregunta. Entonces, lo que ella diga. Lo que what ella do diga, you do? What do you do? Exacto. What do you do? Vamos a poner ahí. What do you do? What do you do? What do you do? Ahí está en el chat, mire, what do you do? ¿Qué hace usted? Entonces, si estoy trabajando con Idalia, en el número uno voy a poner Idalia y voy a poner lo que ella responde. Si en ese mismo grupo está Gisela, voy a poner en el número dos Gisela y voy a poner la oración que ella comparta. Is it clear? Is it clear? ¿Estamos bien? Sería como cuando iniciamos la unidad que también estuvimos diciendo algunas de las actividades que hacíamos. Ajá, cabal. Lo único que ahorita va a decir, what do you do? Entonces usted puede decir, me baño a las 5, me voy de la casa a las 7:30, almuerzo a la 1 de la tarde, termino de trabajar a las 5 y así sucesivamente. Got it? I got it. Yes. Porque a veces cuando hacen la pregunta what do you do, quieren decir como a qué te dedicas también. Exactly. What do you do? What do you do? ¿Qué hace usted? Pero también, tal como dice usted, también significa a qué se dedica. Okay. Yep. Okay, so let me make the groups. Y busos a anotar la información que está dando su compañera. Recreate. Recreate. 3, 3, 3. 3, 3, 3. Okay. She goes to this number. And he goes to that number. Vamos a hacer los grupos de tres. Y quedan dos de cuatro. So, let's go.
Hello, hello. 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 Questions, any questions? Okay, nos vamos a ir al chat. How do you say, yes. How do you say tiempo? Time. Pasar tiempo. Perdón. ¿Cómo se dice pasar tiempo? Spend time. Spend time. Y esto va para todos. Anótenlo. Spend time. Spend time. Pasar tiempo. Spend time. Mañana hacemos el midterm. ¿Por qué mañana jueves? Porque el viernes pasado hubieron varios que, no sé, como que se fueron a, no estuvieron presentes. Entonces, para evitar eso, vamos a hacerlo el día de mañana. So tomorrow you guys have your first midterm. What topics am I going to include? Everything we have seen. Todo lo que hemos visto va a estar incluido en el examen de mañana. ¿Y es escrito o hablado? Es escrito y lleva un poquito de audio también. ¿Y es en dónde? ¿En la plataforma, teacher? No, aquí se lo voy a compartir. Ah. Ya. Yep. Ok, ¿Qué dijo que significaba spend time? Pasar tiempo, pasar tiempo. Ajá. So yo le digo, I spend time with my family. Yo paso tiempo con mi familia. What do you do on weekends? Ahí estoy preguntando, ¿qué hace usted los fines de semana? Usted me dice, I spend time with my family. Mm-hmm. Ok. Entonces, en el chat, yo le voy a preguntar a usted, what time do you go to work? ¿Qué le estoy preguntando? What time do you go to work? ¿A qué hora te vas al trabajo? Exacto. Entonces, usted va a hacer lo mismo. Vaya, apunte la pregunta que le hizo a su compañero o compañera. Go ahead. Go ahead, people. Get your money. Let's go to the chat. That's my example. No voy a aparecer ahí copiando usted esa pregunta y que what time do you go to home? No. Or what time do you go to the park? Okay, so póngame ahí the first question. Do you have the homework? Very good. Recuérdese, son preguntas, siempre hay que ocupar el question mark. Do you have the homework? Very good. Good, Rosemary. Who else? ¿Quién más? Do you work in ProMedica? Very good. Yes, people. Do you listen to music in the morning? Very good. What time do you have? No, hay el signo de pregunta acá. What do you do? Me faltó un do, teacher. What do you do after the office? What time do you have lunch? Very good. What else, people? A ver. Do you have children? Very good. A ver, compartan las preguntas que estuvieron. Do you study in the university? Very good. Yo pensé que íbamos a hacer nuevas preguntas ahorita. No, de las que ocupó ahí con su compañero. Ya ratos.
Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Do you drink coffee? What time do you have breakfast? 11 personas van escribiendo. Y tengo 21 presentes. Ajá. Uh-huh. Do you like pupusas? I love pupusas. Yes. Okay. Pero en eso se puede hacer también más específica como una clase de pupusas, ¿verdad? ¿Cómo? Ah, por ejemplo, decir, ¿te gustan las pupusas locas, por decirlo así? Oh, o las, okay. O las de jalapeño, más específico. Yeah. Yep. Do you like jalapeño pupusas? Do you like chicken pupusas? Yes. Okay. Lo voy a anotar. Okay, very good. Okay, bueno, do you like rock? I prefer other music, but rock is good. Okay, so let's continue. Vamos a ver. Go here. Share. Okay. ¿Es válido poner, por ejemplo, cuando uno quiere saber de algún instrumento en específico, do you like play the... ¿Tiene que poner el instrumento o si uno quiere saber qué tipo de... It's necessary that you mention the instrument. Said, do you like to play the guitar? Ah, por el tipo de respuestas. Ajá, right. Right, vamos a ver qué más tenemos en el chat. Do you have children? Do you like bachata? Bachata maybe one or two songs. That's it. But no more. Do you like pizza? I love pizza. Do you study? Yes, I study too. Me too, pizza. Huh? Yo aprendí a hacer pizza por lo mucho que me gusta. Good. ¿Cuándo nos vas a probar? Al ratito. Okay, good. Do you sing? Yes, I sing. No soy bueno, pero canto. Do you take the kids to school? Wednesday, Thursday, and Friday. Lunes y martes no puedo porque empiezo bien temprano una clase. Así que, okay, very good. So we continue with does. Aquí vienen las preguntas cuando usted se las hace acerca de alguien más. Does she ask for assistance? Does he drive the truck on weekends? Does Elena make phone calls? Does her company check the policies? Does she ask for assistance? ¿Qué dice ella en español? Ella preguntó por la asistencia. Oye. Okay. Recuerde que ask significa pedir o preguntar. Assistance es ayuda. Assistance es un cognate falso, porque usted pone assistance con asistencia, se parecen bastante, casi que iguales, pero okay, significan cosas diferentes. So, does she ask for assistance? ¿Pide ella ayuda? Does he drive the truck on weekends? Y teacher, entonces assistance, ¿cómo debe usarse entonces? ¿En qué caso debe usarse assistance y en qué caso debe usarse help? Okay, they are synonyms. Son sinónimos. So yo le llamo a usted a la 1 de la tarde un sábado y le digo, look, I need your assistance with my car. O puedo decirle, I need your help with my car. They are synonyms. Sería como prestar atención más que todo al contexto en el que se está diciendo cuando son... Podría ser, pero generalmente assistance and help, they're synonyms. They're synonyms. Okay. Yeah. Usted llama a su agencia de seguros. How do you say seguros in English? Insurance. Yeah. Insurance. Very good. Insurance. Todos me tendrían que haber dicho insurance al mismo tiempo, así tipo coro, pero solo como 3 personas respondieron. Insurance. Insurance. Entonces, usted llama a insurance y usted le dice, I need your assistance, or I need your car. Cualquiera de las dos. Does he drive the truck on weekends?
¿Qué le está preguntando ahí? Y él maneja el camión, maneja la camioneta los fines de semana. Good. What about number three? Does Elena make phone calls? ¿Elena hace llamadas? Does our company check the policies? La compañía. Nuestra compañía revisa las políticas. Exactly. Exactly. Y mire, on the right side of the chart, ahí les dicen, they teach you how to answer. Does she ask for assistance? Yes, she does. Or no, she doesn't. Does he drive the truck on weekends? Yes, he does. No, he doesn't. Does Elena make phone calls? Yes, she does. No, she doesn't. And number four, does our company check the policies? Yes, it does. No, it doesn't. Questions or comments? So, la misma forma en la que estábamos practicando las preguntas con do, la misma forma lleva does. Got it? So, in exercise 5, el libro le da las respuestas. What do you have to do? You have to make the questions. Como el libro ya le dio las respuestas, usted tiene que hacer la pregunta. Ahora, si yo le respondiera, yes, I do. I like chocolate. ¿Qué me habrá preguntado? Yes, I do. I like chocolate. A mí me gustan los chocolates. Do you like chocolate? Do you like chocolate? Yes. Ajá. Yo le di el modelo de la respuesta. Yes, I do. I like chocolate. Aquí va la otra. No. I don't live in Santana. ¿Qué me preguntó ahí? Do you live in Santana? Do you live in Santana? Very good. Entonces, la pregunta que usted haga tiene que jugar, tiene que hacer juego con la respuesta que le está dando el libro. Is it clear? Okay, go ahead. 5 minutes, go ahead. I'll go get some water. Voy a traer agua.
All right, let's do it all together. Volunteer for number one. Yes, he does. He fixes the AC on Friday. Uh-huh. Does she dry in the morning? What is it? Does she dry in the morning? Está bien hecha la pregunta, pero no encaja con la respuesta de la número uno. What day fix the aire acondicionado? Okay, what day do they fix the AC? Ese se va acercando más, pero le falta algo. A different opinion? What day do you fix AC? Okay, pay attention. Ahí la primera parte le dice, yes, he does. Entonces, ¿cómo habrá quedado la pregunta? Sería, does he fix AC? Well, he fix the AC. Very good, very good. Does he fix the AC on Friday? Yes, básicamente es como que le dice sí y después lo está afirmando nuevamente con el detalle de arriba. Exactly, exactly. So, does he fix the AC on Friday? Yes, he does. He fixes the AC on Friday. Very good. El que decía Dalia estaba acercándose, pero dice, what day does he fix the AC? ¿En qué día lo arregla? Entonces, la primera parte no hacía juego, pero you're getting there, pero por ahí vamos. Ok, number two. En este caso, pero la primera. Ok, raise your hand. Levante la mano, please. Levante la mano. Does she fix it? The AC on Friday. Ok, Gisela, what's the question? En este caso, el fix solo es F-I-X. Solo esas tres, ¿verdad? Yes. Ok, ¿y Dalia? Entonces, teacher, ¿cómo quedaría entonces la pregunta? Does he fix ACs on Friday? Does he fix ACs on Friday? Does he fix AC on Friday? Got it, Idalia? Got it? Sí, teacher. Okay, very good. Number two, another volunteer. Yes, she does. She sends many emails to customers. Does she send many emails to customers? To customer. Okay, good. Listen carefully. Does she send many emails to customers? Yes, she does. She sends many emails to customers. Igual como decía Gisela, en la pregunta uno, primero le responden lo que le están preguntando y la segunda parte viene siendo como para afirmar lo que le han preguntado. Any questions there? Preguntas. Ok. Volunteer for number three. Levante la mano. Raise your hand. Number three, does she clean the first floor only? Not exactly. La pregunta está muy hecha, la felicito. Does she clean the first floor only? Kelly, vamos a ver qué dice Kelly. Does she clean all the floors? Excellent. Does she clean all the floors? Limpia ella todos los pisos y le responden, no, ella solamente limpia el primer piso. También pudo haber sido similar a lo que dice Kelly. Does she clean all the building? ¿Ella limpia todo el edificio? No, ella solo limpia el primer piso. ¿Limpia ella el garage? No. ¿Limpia ella la parte de atrás del edificio? No. Puede haber hecho la pregunta de diferentes maneras, siempre y cuando hiciese juego con la respuesta de la número 3. Something different for number 3. Quedaría what she cleans on the floor
Floor, perdón. No, Gisela. No. Le vuelvo a repetir, dice, no. She is on the floor. No le dice. Ella, sí, solamente limpia el primer piso. Ajá. Entonces le puedo haber preguntado, mire, ¿y ella limpia los primeros tres pisos? No, ella solo limpia el primero. Entonces usted puede haber mencionado cualquier parte del edificio y entonces ahí se hacía juego. No, no lo hace. Ella solo limpia el primer piso. Okay. En number four, yes, he does. Eric keeps track on the sales. Sales, sales. S-A-L-E-S. Ahí está mal escrito ese sales. Es sales. Sales. Ok. Volunteer for number four. Raise your hand. Ajá. Somebody, anybody? How do you spell sales? S-A-L-E-S. S-A-L-E-S. Los que ya tienen impreso el libro, tache ese sales que aparece en el 4 en la última parte y póngale sales. L-L-S. S-A-L-E-S. S-A-L-E-S. Questions about this exercise, people? Does a teacher, ¿qué significa keeps? Mantener, mantiene control, mantiene keep números. Track es mantiene control. Yep, exactly. Keeps track. Mm-hmm. Does, no es does, ¿verdad? What? Does Eric, does Eric keep track on the sales? Yes, he does. Eric keeps track on the sales. Sales, not sales, sales. S-A-L-E-S. Sería Eric. Sí, Eric sí mantiene las ventas. Mantiene en la mira, por decir así, las ventas. O lleva una cuenta de las ventas. Okay. Questions or comments? Questions or comments, people? Teacher, yes. Pero solamente el keep sería solo como mantener o sí. Tiene que ir unido al track. No, no, usted lo puede ocupar el keep solito. Si digamos, mire, aquí está su lapicero y usted me dice, keep it. Quédese con él. Manténgalo. Keep it. Questions or comments? Questions or comments, people? En este caso, las que eran positivo, era un poquito más fácil porque casi quedaba con la afirmación. Very similar. Ajá. Y en cambio la que salió negativa y tenía varias opciones, era como libre, pues podíamos preguntar si ella limpiaba cualquier cosa porque específicamente dice después, no solo es. Exactly, exactly. Yes, good comment. Anybody else? Yes, Idalia? Fisher, entonces sería, does he keeps sales? Does he keep, no lleva ese. Acuérdese que le ponemos la S al verbo solo en positiva. Y como en este caso estamos preguntando, entonces, does he keep track on the sales? Does he keep track on the sales? Y recuerde, ahí sales está mal escrito, se tiene que ponerlo bien. Es A-L-S. Does he keep track on sales, on the sales? Okay, questions or comments, people? No. Entonces, part six, fíjese bien. Usted va a escoger a alguien
Puede ser su papá, su mamá, su esposo, esposa, novio, novia, su hermano, su hermana, lo que sea. Y va a describir las rutinas diarias de esta persona. Le estoy diciendo que escoja a alguien que usted conoce, que usted dice, ella o él se va a tales horas desayuna, a tales horas está llegando, a tales horas me está llamando, a tales horas está almorzando, a tales horas termina de comer y a tales horas vuelve a casa. ¿Me explico? Entonces usted va a pensar en alguien y va a escribir 5 oraciones relacionadas a lo que esta persona hace o no hace. Are the instructions clear? Teacher, o sea que vamos a poner nada más lo que él hace, no vamos a formular una pregunta. No, no, correcto, usted está en lo correcto. Es como que si yo estuviera comentándoselo a alguien. Exactly. Exactly. Any questions? Anybody else? ¿Sería lo contrario a lo que acabamos de hacer ahorita? No, porque se podría decir que sí, porque en este va a estar solamente afirmando, 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 your brother, your sister, your boyfriend, husband, wife, whatever. So, escoja a alguien, alguien que usted conoce su rutina diaria y lo escribe ahí en la parte 6. Got it? Yes. Go ahead. Teacher. Hola. Yes. Talk to me. ¿Cómo puedo poner? Ay, no sé qué toca acá.
¿Cómo puedo poner ella, para no estar poniendo detalles de todo, así en general, como que ella se lista para ir a su trabajo? Okay. She gets ready. She gets ready. Así como en vez, así como get up, solo que en vez del up es ready. Ajá, gets ready. She gets ready. Yes. Y cuando todos lo hayan terminado, le toma foto y me lo envía a mi WhatsApp. No hubiera dicho primero, ahora tengo que rehacerlo para hacer la letra bonita. No importa, no importa. He aprendido a leer toda clase de letra. Mi jeroglífico. Ya. Para decir de que, ¿verdad que ese snack como, no es un tiempo de comida exacto, sino como una merienda? Es snack, ¿verdad? Yes. Sería she eats a snack o como. Yeah, she eats a snack. Amba.
Rosemary, is that your baby? Or your little brother? ¿Es su hermano o su bebé? Es mi sobrino. Ah, okay. You don't have children? No. Okay, good. What's his name? Liam. Leah. Hey, Liam. Liam, Liam. Ya le dio pena. Okay, no problem. Tanto remedio. That's okay. Okay, so I received 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, más lo que me lo enviaron directamente, 13, 14, 14, vaya. So faltan 6 personas que lo envíen, termínenlo mañana en la mañana y me lo mandan a mi what do you call it, a mi WhatsApp. Any questions or comments? No. Sofíese bien. Tengo una duda, pero el WhatsApp este del grupo, ese es el suyo, ¿verdad?
Sí, es el mío, correcto. Chaval. Ok, so, any questions acerca de los temas que van a venir mañana en su midterm exam? So, don't be absent. Don't be absent, no se vaya a ausentar. Dígale ahí. Ajá. La unidad 1 sería prácticamente, ¿verdad, teacher? Solamente del presente, ¿verdad? Cómo preguntar y cómo, este... Sí, sí, unit 1. Ya. Así que les digo para que no se vayan a ausentar, si alguien ahí anda ahí diciéndole, mire, vámonos a comer, vamos a ¿cómo se llama? A donde sea, dígale, no, permítame, dígale, tengo un midterm exam y no me puedo ausentar. Questions or comments? Ya le envié la tarea, teacher. Very good. Ok, dijimos que se iba a quedar ahora Samantha Sarabia. ¿Me escucha Samantha Sarabia? Yes. Ok. ¿El examen de mañana será de todo lo que hemos visto en la semana? La semana pasada, la unidad 1, como decía Dalia. Unit 1. Siempre va a formar los grupos, teacher, para desarrollarlo. I don't think so. It's going to be individual. Y... miren, les voy a dar chance que puedan abrir el libro, aunque una prueba normal, real, no le dejan consultar al libro, pero vamos empezando, entonces les vamos a dar el beneficio de la duda. ¿Got it? Me imagino que es oral, teacher. Bien escrito, pero también viene parte de listening y también les voy a hacer algún dictado. Oh, por Dios santo. Vea. But it's nothing serious, nothing big. Ya fallé, teacher, en el dictado. No, don't worry. Okay, questions or comments? No questions, no comments. Bueno, si ya no hay preguntas, los veo el día de mañana. Pasen buenas noches y ahorita vamos con Samantha Sarabi. Bye-bye. See you tomorrow. Bye-bye. Have a good night. Samantha, ¿puede encender la cámara, please? Okay. How are you? ¿Cómo está? I'm fine. Okay. I'm doing okay. Thank you. So I want to ask you why you have been absent. Repeat, please. Why are you absent so frequent? ¿Por qué está ausente tan seguido? Es que la semana pasada yo me había confundido porque me mandaron un mensaje que las clases iban a empezar como después, como el 9, creo. Ajá. Entonces yo me confié y los otros días sí tuve un poco de problemas y no me había podido conectar, pero espero que esta semana sí pueda estar todos los días. Sí, y yo me admiré cuando... usted apareció el primer día y y dije, qué bien que apareció. Entonces, sí. Espero que ya no sea ausente. Hemos estado viendo el alfabeto, cómo se llama, cómo hacer preguntas en el presente simple. El presente simple es uno de los 12 tiempos gramaticales. Entonces, no sé si tiene alguna pregunta referente a eso. La verdad que sí, un poco más complicado por lo que como no estuve en las primeras clases, ¿verdad? Ajá. Pero, bueno, si me podría explicar así como resumido un poco. Ok, cuando usted habla en el presente simple, usted construye la oración poniendo el pronombre personal, cualquier verbo más el complemento. Entonces, si digamos yo le digo, voy a usar el chat ahorita, permítame, yo le digo,
I go to sleep after class. I go to sleep after class. Esa es una oración en presente simple. ¿Qué dice ahí en español? Voy a dormir después de clases. Ajá. Entonces, ¿cuándo son las? ¿Cuál clase? Todas las clases. Cuando termino sí. de hablar así con la persona, cuando termine de hablar con usted, yo me voy a lavar los dientes y yo soy una piedra hasta el siguiente día. Entonces, es algo que se da todo el tiempo. Uh-huh. Ay, cool. Cuando usted está hablando de he, she, it, usted debe agregar ese al verbo. ¿Dónde vive usted, Samantha? ¿Cómo? Where do you live? I live in San Miguel, Chinameca. Okay. Samantha lives in Chinameca. ¿Cómo Samantha pertenece al pronombre personal she? Por ley yo debo de ponerle una S al verbo. Samantha lives in Chinameca. Okay. How do you say correr? Run. Run, okay. Dígame, mi hermano corre en el parque. My brother runs in the park. Runs con la S, ¿cierto? Correcto. ¿Cierto? Runs in the park. Ok, ¿cómo me va a decir mi hermana cocina tacos? My sister cooks tacos. Good, very good. Entonces, eso es cuando la información es positiva. Cuando es negativa, ocupamos don't u ocupamos a doesn't. Don't. Entonces, el don't, ponérselo acá, el don't es para negar. Para negar con I, you, we, they. Ahí está en el chat. Don't es para negar con los pronombres I, you, we, they. Uh-huh. Entonces, ¿cómo va a decir usted nosotros no tenemos carro? We don't car. We don't have a car. We don't have have car. Okay, we don't have a car. Entonces, así como existe el don't, también está el doesn't. Que sirve es para negar con he, she, it. Ahí está. Doesn't. Exactly. Yes. Okay. Doesn't. Questions or comments? Doesn't. Es como cuando, ¿cómo puede ser ahí la pregunta para poder responder doesn't? Por ejemplo, yo le puedo decir, does your brother speak Chinese? Si, digamos, él hablase chino, usted me va a decir, yes, he does. O me va a decir, no, he doesn't. Entonces, no, para usted poder aplicar el do o el does, en respuesta es porque con ese mismo le hicieron la pregunta. Ok. ¿Ya? Entonces, ahí le pregunto, does your brother speak Chinese? Does your brother? Entonces usted tiene que, por ley, regresar con el mismo auxiliar para responder. No, he doesn't, sería. Doesn't. Exactly. Exactly. Mm-hmm. Okay.
Any questions or comments, Samantha? No. Creo okay. que sí. Understand. Okay, very good. So, si le llega a surgir alguna otra duda, pregunta, me puede escribir directamente y yo con gusto le respondo. Okay, thank you. Thank you. Have a good night. Good night. Bye-bye.